Pues dentro de la vida profesional que tengo 29 años trabajando en el sistema del CEBATIS, nunca ha pasado un acto como este hecho. Es histórico a nivel educativo. Lo que se busca aquí es que las cosas se lleguen a un final que sea favorable a nuestra causa, de defender los derechos de los trabajadores estudiantiles. Los estudiantes se ven afectados por parte de la escuela, pero no, recalco, no por los maestros. La escuela funciona, nunca se ha cerrado al público, a la comunidad. Los maestros siguen dando clases, subimos calificaciones en tiempo y forma. Ahorita hay un receso educativo. El 5 de febrero se empiezan las clases, el sexto semestre y primer ingreso también. Estamos esperando pues que esperamos que las clases funcionen normales como lo queremos todos, tanto maestros que estamos dentro del plantel y los que estamos en protesta, seguimos trabajando. Lo que estamos inconformes es que hay maestros que no se presentan, jefe de departamento, porque la directora se lo llevó a su casa. Se llevó papeles, se llevó sellos del plantel. Y por eso es la causa pues, que se han interrumpido los trabajos administrativos, porque orden de ella de que no se otorgue ninguna constancia a estudiantes y que eso afecta a los jóvenes que van a entrar a las universidades o para obtener un servicio médico. El MP, como todos nos reservamos el derecho de la... Solamente les dan lectura. Lectura, los generales que le damos a nuestra domicilio, nombre, ocupación, estado civil, es todo lo que nos preguntan. Y ya nos dicen que si vamos a declarar, no, le digo, nos damos derecho, va por escrito. Nuestro abogado tiene la confianza y sus conocimientos suficientes para sacar adelante esta situación, que es meramente laboral.